Tenemos hoy la presencia de Mónica y Yolanda, que son dos lesbianas que han contraído matrimonio. Después también tendremos la presencia de el presidente de Fundación Triángulo Valladolid, que nos hablará un poco de cómo se ha aceptado o no la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y después también tendremos a Reyes, que es una abogada, que nos vendrá a explicar toda la parte legal. Pues me llamo Mónica, tengo 31 años, soy maestra de educación infantil y me casé con mi pareja, ya mujer, Yolanda, el 14 de junio del año pasado, del 2008, en un pequeño pueblecito de Valladolid que se llama Tiedra. Y también pues un acto de libertad, del que además yo me siento, bueno, igual que ella, muy orgullosas de haber podido ejercerlo y de haber podido compartirlo con toda la gente que nos acompañó ese día, que fue un día muy especial. Pues fue porque, lo primero, claro, porque la quiero mucho, porque la adoro. Lo segundo, porque yo creo que es importante, ya que tenemos esa posibilidad, ese derecho ahora, que reconoce una serie, que implica una serie de derechos, que, bueno, pues no deja de ser un ejercicio de una libertad que no, hasta este momento no teníamos reconocido el colectivo homosexual. Que después de haberme casado me ha dejado de hablar. Lo que estamos viendo detrás es el diálogo abierto con la gente y con los vídeos que tenemos pregrabados, que tienen pues una familia diferente y legalmente aceptada en España. Y propuso la idea como posibilidad así real e inminente, pues fue porque, lo primero, claro, porque la quiero mucho, porque la adoro. Lo segundo, porque yo creo que es importante, ya que tenemos esa posibilidad, ese derecho ahora, que reconoce una serie, que implica una serie de derechos, como el tema de... Como sabéis, estamos hoy haciendo aquí un diálogo abierto entre todos nosotros para hablar de una faceta del matrimonio homosexual que, como sabéis, pues es un derecho que hemos adquirido recientemente. El derecho tiene que existir, para que lo ejerzas o para que no lo ejerzas. Es mucho más progresista la ley que presentamos nosotros en su momento al Congreso de los Diputados, que es la Ley de Igualdad Jurídica de Parejas de Hecho, que incluía también la reforma para la ley de adopción entre personas del mismo sexo y que, bueno, pues a nivel nacional ha quedado paralizada y es un contencioso administrativo que todavía tenemos en la agenda. Entonces, la política que está llevando ahora nuestro colectivo pues es una política de visibilidad lésbica. Pero creo que es algo muy bueno que todavía no existe en mi país y que es un debate en Francia y mucha gente, incluso algunos homosexuales, están en contra de esa idea en Francia. No, yo creo que me parece bien la ley del matrimonio porque yo creo que la gente tiene que tener la libertad de escoger si se quiere casar o no. El alcalde de Valladolid hizo unas declaraciones muy sorprendentes en el sentido de que él no iba a casar a ninguna pareja homosexual y además no iba a permitir a ningún concejal que los casase. Esto fue una bomba, salimos incluso en los telediarios, porque resultaba muy sorprendente que un funcionario público, un alto funcionario público, que ha jurado cumplir y hacer cumplir la ley, pues alegue objeción de conciencia. Entonces, ¿unas personas heterosexuales pueden firmar un contrato civil que les da unas ventajas, porque unas personas del mismo sexo no tienen derecho a firmar ese mismo contrato civil? Si estamos hablando de matrimonio civil, el matrimonio por la Iglesia, igual ese sí que hay que llamarle de otra forma, pero el matrimonio es civil y es un contrato que hemos creado los seres humanos. Hacer una diferenciación con respecto a esta ley sería totalmente discriminatorio por parte de la Administración de Justicia, es decir, que la Asociación de Jueces para la Democracia defiende la ley de matrimonio homosexual, defiende su aplicación y entiende que no cabe la objeción de conciencia en este momento con respecto al matrimonio, con respecto al matrimonio homosexual. A mí me alegra mucho, me parece maravilloso que los homosexuales nos podamos casar. Sobre todo, no entiendo muy bien, la Iglesia, que teóricamente es un componente espiritual muy fuerte. Ese dolor tan tremendo que genera, ese rechazo, ese miedo extraño a la homosexualidad. Bueno, me parece que era algo fundamental, ¿no? Es un reconocimiento a un derecho que
que tenemos todos, y me parece que es fundamental, que era algo absolutamente necesario, vamos. Me parece que no debemos cejar en el empeño de manifestarnos y decir que no vamos a consentir que haya gente que decida cómo tenemos que vivir o de qué manera tenemos que vivir, ¿no? Mi madre fue la madrina. Como otra novia cualquiera, me compraron el traje, la ropa, el ramo de flores y un centro de flores muy bonito que también llevamos al ayuntamiento. Y mis padres, pues con ilusión, con mucha ilusión. Y mi madre, pues por ejemplo, quiso que el centro de flores pues fuera a la tumba de mi abuelo. Pudimos casarnos en un sitio fuera de Valladolid, que es la ciudad donde vivimos y donde además hemos nacido las dos. O sea, que hubiera sido una cosa bonita pues casarte en tu ciudad. Pues porque, pero bueno, no pudo ser así porque, bueno, pues en Valladolid hay, en ese momento y ahora, hay un alcalde que se opone un poco al tema de las bodas homosexuales, que en su momento se puso en contra de que se aprobara esta ley. Durante la transición, los primeros años de la transición, la lucha fue por la despenalización de la homosexualidad. Poco a poco, una vez conseguida y asegurada la despenalización, nos fuimos dando cuenta de que teníamos que trabajar por políticas de igualdad. Cuando la gente empieza a ver que algo es legal, lo empieza a considerar como normal. Lo cierto es que una de las cosas que subyace en esta negativa a que se llame matrimonio, es que denominando de otra manera estas uniones con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los matrimonios heterosexuales, a la larga lo cierto es que supondría una merma o bien una modificación de los derechos y libertades de las parejas homosexuales. Que el matrimonio es falso que sea una palabra sagrada. El matrimonio desde el punto de vista jurídico tiene su origen en Roma, en la época clásica, como un contrato civil, jamás introduciendo ningún elemento religioso. Hace no muchos días la Iglesia Católica dice que con la introducción de la palabra matrimonio en las uniones de homosexuales se está subvertiendo el término de matrimonio. Desde mi punto de vista, si alguien ha subvertido el término ha sido la propia Iglesia Católica, que toma ese contrato civil de los romanos y lo convierte en un sacramento. Esto suponía redefinir la institución del matrimonio, es decir, el concepto y el concepto de familia. Es decir, el concepto de familia, tanto por las organizaciones conservadoras, por la jerarquía eclesiástica, es un concepto patriarcal, es un concepto autoritario, es un concepto sexual, y con la inclusión de la palabra matrimonio se redefinía para que fuera un concepto laico. No tenemos que olvidar que estamos en un estado aconfesional, con una sociedad laica, y redefinirlo de una forma también más democrática, más progresista, más tolerante. Porque a lo mejor yo la principal motivación que pueda, por la que pueda solicitarlo, por la que querría entrar dentro de esa institución, que la verdad es que no me motiva mucho, es por tema de papeleo y documentación. Una falta de cuestionamiento o poco cuestionamiento hacia la figura del matrimonio en sí, ¿no? Que bueno, históricamente proviene de donde proviene y que bueno, por parte de las instituciones se está fomentando el matrimonio con respecto a otro tipo de uniones, ¿no? Pues bueno, con beneficios fiscales, con beneficios en cuanto a la herencia y bueno, un poco siguiendo la misma línea del sistema en el que vivimos. Pienso el matrimonio en general, que es una cosa que habría que eliminar por completo, porque no es lógico ni razonable que el estado afectivo de dos personas le dé derecho sobre otras personas que tienen otros estados afectivos, pero me parece que era necesario que nos pudiéramos casar para que luego ya dejemos de casarnos todos. Un poco de preguntas del público y una bastante interesante sobre si sentían que
estaban imitando un modelo heterosexual de familia al haber contraído matrimonio. Ellas nos han dicho que no, que es puramente legal para adquirir algunos derechos que tienen. Matrimonio. Matrimonio. No, no lo llames matrimonio. Lo llames. Legal. Letal. Lesgal. Y tal. Legal. Lesgal. Letal. Lesgal. Lesgal. Matrimonio. Legal. No, no lo llames matrimonio. Italia. Sandalia. Chándal. Amo a Sandra. Amo a Sandra. 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 No, lo amo llames. Amo a Sandra. Lesgal. Amo legal, a Sandra. Letal. Amo letal. A Sandra. Amo a Sandra. Amos amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Matrimonio. Amo Sandra, matrimonio. No lo llames matrimonio. 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 Martirio. Ono. Martirio. Me río. Matrimonio. No. Martín. Ono. No. No lo llames matrimonio. No me río. Martirio. Lesgai. Legal. Letal. Y tal. Legal. Dalia. Letal. Sandra. Amo a Sandra. Amo Sandra. A Sandra. No lo llames matrimonio. ¡Matrimonio! ¡No lo llames matrimonio! ¡Martirio! ¡Martirio! Sky, letal y tal. Amo a Sandra. Amo a Sandra. Amo Sandra. Amo Sandra. Sandra. Amo Sandra. Matrimonio. Martirio. No me río. Legal. Letal. Letal. Y tal. Y tal. Italia. Matrimonio. Sandalia. No lo llames matrimonio. Sandra. Martirio. Sandalia, sandalia, Sandra, Sandra, amo a Sandra, Sandra, amo Sandra, no lo llames matrimonio. En esta segunda sesión vamos a tratar el tema del outing, de la salida del armario en la familia y en el ámbito laboral. Van a hablar cuatro personas sobre sus experiencias en el ámbito laboral y en el ámbito familiar. En otra zona que tenemos por allí se está proyectando una performance. Bueno, y tenemos a una persona interactuando que está sellando contratos de matrimonio. Y en este espacio donde me encuentro yo se realizarán preguntas, entrevistas a las personas que acudan a este espacio sobre los temas que estamos tratando. ¿Crees que es necesario hacer la visibilidad para que se nos reconozca? Claro, sí, sí. A mí una de las cosas que me parece el colmo es como dentro de un colectivo que ha sido como bastante discriminado, que es el colectivo homosexual, hay machismo también dentro de ese mismo colectivo. Es que si se ven a dos chicos de la mano, hay gente que le produce rechazo. Pero si se ven a dos chicas de la mano, no es que te produzca rechazo, es como que es el sueño erótico masculino. Y me toca mucho el coño. ¿Y en el trabajo, lo saben? Sí, yo me considero totalmente visible. Bueno, día trabajo... sí, no tengo por qué ocultar nada, tampoco tengo que confesarlo, pero por supuesto vivir mi vida. La visibilidad o no es algo que tenemos que hacer nosotras. Sí, yo sí que sentía la necesidad de que supieran esa parte de mi vida que también quería compartir con ellos. Si no se nos ve es como si no existiéramos. Era algo que en la España, diríamos, del franquismo, del posfranquismo, recién muerto Franco, era algo difícil de entender porque también es una cuestión cultural. Y viven juntas desde hace muchos años. Y en un momento determinado le dije, mamá, ¿son pareja? Y ella me dijo, no, yo creo que no. Aunque, ¿sabes? Durante mucho tiempo yo he oído
que si esas dos mujeres eran un poco raras. Y allí atiendo gente que viene a pedir información o a pedir ayuda. Porque yo también soy lesbiana, soy invisible. Hasta los 32 años yo nunca me permití ir de la mano con mi pareja por la calle, en la tele, en todas partes, ¿no? En la calle, en cualquier parte puedes ver ese rechazo. En conversaciones hasta con tus propios amigos. Te acostumbras a vivir en cuatro paredes, toda tu intimidad y toda tu vida sentimental, hasta te acostumbras a vivirlo en sueños. Entre 14 y 18 años iba a decir soy lesbiana. Y hablando me iba a dar cuenta de la situación de rechazo de mí misma y de mi propia libertad en la que había estado viviendo. Oye, yo pensaba que te gustaban los chicos. Yo no. A ver, que yo soy lesbiana y entonces ¿por qué vengo a los grupos de lesbianas? Para las chicas lesbianas también es un poco complicado. O sea, aceptar a una chica trans y o liarse con una chica trans también es un poco complicado. Creo que para, más para las chicas trans y las trans que son lesbianas, yo creo que es importante. O las trans que pueden ser gays, porque hay casos también. Yo creo que es importante para aquellas personas sentirse valoradas como lo que son. Sí, lesbiana en proceso trans. Hablo en proceso transgénero porque en países latinos se dice trans o transgénero. Las leyes están como mucho más asumidas, pero la sensibilización pues todavía falta. No, abiertamente creo que no. Pues se me presentó la oportunidad, digamos, por amor, me ayudaron a hacer los papeles y todo porque es muy difícil venir. Pero bueno, ya estando acá como más lejos de la familia... Lo tienen todavía bastante difícil en el trabajo, ¿no? De hecho, hay muchos que ni siquiera quieren dar a conocer a sus compañeros de trabajo su condición sexual, ¿no? Creo que están discriminados y un poco apartados, ¿no? Y quizá no comprendidos todavía, ¿no? No hay mucha gente que se interese por sus problemas y por comprender lo que le sucede. Lo que viví siendo pareja de una mujer procedente de un país que en el momento de salir de él estaba entre estos países denunciados en el informe de Amnistía Internacional por perseguir la homosexualidad represivamente. En estos países no es que sea complicado salir del armario, es que si sales te aplican una ley para meterte en la cárcel. Creo que aquí no podemos imaginar cuál es la situación de asfixia que debe producir algo así, sabiéndote lesbiana desde que tienes 14 años. Sufrió durante varios años el estigma de las personas procedentes de países no comunitarios para regularizar su situación, con la amenaza continuada de tener que salir de España por no tener su situación estabilizada a nivel del permiso de residencia. Tampoco obtuvo el permiso para trabajar, lo que la marginalizó todavía más, sufriendo pues todas las consecuencias psicosociales derivadas de ello. E incluso en un momento dado pensamos en hacer un matrimonio en blanco con un hombre, puesto que en aquel momento no existía ley de matrimonio homosexual. Voy a hablar de algunas experiencias de mujeres que han pasado por el colectivo y yo soy una de ellas. Básicamente el problema era pues de homofobia interiorizada y homofobia pues de la que deriva esa homofobia interiorizada, que es el contexto, ¿no? La gente, el barrio, el pueblo, la región donde vives, la familia a la que perteneces, la cultura, el ambiente. Menos todavía, porque la posible lesbiana que está al lado tuyo en el pupitre en el instituto tampoco se va a enterar, y tú te vas a enterar de que ella es lesbiana. Tampoco tienes el apoyo de tu familia porque es que no tienes ni idea de que eres lesbiana. Y tú a lo mejor tampoco tienes ni idea de que eres lesbiana porque cuando no se habla de algo no existe.
las series, por ejemplo, de cuando éramos pequeños, la burla del maricón de la clase, y en la adolescencia en el instituto, llamarte mariquita, ser siempre un machote, ligar con todas las tías, etcétera. Bueno, aquí en España es que cada 10 años está cambiando la situación de una manera tan vertiginosa que casi como que se nos olvida lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Entonces, las mujeres lesbianas de 60 no tienen nada que ver con las mujeres lesbianas de 50, de 40, de 30. Entonces, bueno, pues las generaciones ahora de los 20 y pico, que están guay y lo celebran un montón y tal, pues no pueden valorar igual a las mujeres que han vivido el franquismo o las que han vivido la transición democrática o que tienen algunas, pues están súper quemadas, algunas tienen unas situaciones familiares de muchísima complejidad en donde no se le pueden decir, ir a decir, venga, pero sal del armario, ¿no? O sea, es que... Yo soy de un pueblo muy pequeño, de la Irlanda profunda, y ahí no hay mucha visibilidad para nada, y para mí es un poco de alivio estar aquí, que es más abierto, que se puede expresarse más en la calle, que hay más sitios donde ir. Porque hay mucho móvil de todo tipo, en los colegios, en el trabajo y en todas partes. Porque en una perspectiva macro, así de España. Soy de México, de la Ciudad de México. Empecé aquí militando en historias de feminismo con él. Creo que los procesos de salida del armario son muchísimo más largos, porque tienes muchas cosas más que afrontar. O sea, la familia además fue un factor ahí, un papel súper importante, porque la familia es una de las cosas culturales más entrañadas en México. Creo que aquí es más fácil rodearte de gente que está fuera del armario. Y además, si estás militando en movimientos feministas, pues también hay un montón de lesbianas. Claramente estoy muy cómoda aquí, siendo lesbiana aquí. Ser lesbiana allá no es tan cómodo. Me da un montón de miedo. O sea, y miedo de... desde una agresión física en la calle, o no sé, sí, que a lo mejor tú tienes un proyecto y que no puedas hacerlo porque hay un montón de homofobia allá. Buenas tardes, Rebeca. ¿Qué tal? Sobre todo cómo han vivido el proceso de autoaceptación, el trabajar todo el tema de la lesbofobia internalizada y cómo eso te generas a ti misma un montón de barreras a la hora de relacionarte, ya no solo en el ámbito de la sexualidad o de construir tu identidad sexual, sino que también te puede generar obstáculos o algunas cosas negativas en cualquier otro aspecto de tu vida. Y cuando hemos ido preguntando persona por persona que si querían entrevistarse, ha habido muchísimas que han dicho que no. Yo calculo que más de la mitad. Entonces, ya que la mesa de hoy es sobre el armario, creo que una reflexión importantísima es que pensemos en todas esas lesbianas que están aquí y no pueden salir delante de la cámara, y en todas esas muchísimas que no están aquí y ni siquiera se atreven a venir. Para hacer un bollo se necesita un horno. Y también esperma. Sin esperma no hay bollo. Y sin horno tampoco. Pues a ver, yo ya tengo 42 años, inicio la adopción con 40. Pero me lo estuve pensando bastante tiempo, desde los 35. Hacia esa edad empiezo a tener un deseo muy persistente de querer ser madre. A veces lo apartaba porque en mis circunstancias y toda mi vida soy una mujer muy independiente.
Para hacer un bollo se necesita un horno. Y también esperma. Sin esperma no hay bollo. Y sin horno tampoco. Los bollos tenemos hornos. Ya, pero no tenemos esperma. Puedes conseguirlo, puedes comprar esperma público. Pero eso es muy caro, el esperma público es muy caro. Entonces puedes comprar un bollo. Pero no te lo dan si tú dices que eres bollo. ¿Por qué? No sé, pues será por si la vuelves bollo. Pero vamos a ver, si es bollo, es bollo. No puedes volver a nadie bollo. No sé, ¿les dará miedo? ¿Se dará miedo que lo tengamos todo? Entonces, ¿qué es todo? Todo, todo, pues la libertad de elegir, la familia, el dinero, que nos divirtamos, que tengamos hijos, que queramos casarnos, no sé. Entonces, no está el horno para bollos. La he adoptado yo como monoparental, a pesar de que tengo pareja, porque, bueno, nosotros como pareja no podíamos. Jurando ante notario que yo no era homosexual y bueno, ese era un requisito imprescindible. Cuando hubo que ir a China a recoger a la niña, también fui yo sola, porque, bueno, no sé si sabéis, supongo así, que en China la homosexualidad es un delito todavía. Luego hay que irse a la provincia, o sea, los niños se abandonan en las provincias pobres y remotas. Y tuve que ir allí sola, hacer todo el proceso como si yo estuviera sola, como si nadie estuviera conmigo y solamente porque mi pareja no podía venir. ¿Sabes que entre parejas heterosexuales, en momentos de separación, es un factor que se tiene en cuenta si la pareja o uno de los motivos es por ser homosexual? Que quien se debe quedar con el niño es quien pueda mejor, pues darle mejor educación, pueda favorecer sus estudios, su enseñanza, su forma de vivir, que el mero hecho de que sea homosexual o heterosexual. Mi pareja y yo vamos a hacer un acogimiento familiar. Y bueno, vamos a hacer el acogimiento en principio, pues movidas por nuestra inquietud de formar una familia alternativa. No nos hemos planteado la posibilidad de la inseminación, pues porque ya cuando nos hemos consolidado como pareja éramos bastante mayores ya. Tampoco nos planteamos una adopción, pues porque el sistema también plantea muchas trabas y primero por ser una pareja de lesbianas y segundo pues por todo el tiempo que nos conllevaría el esperar a que se nos concediera una adopción. Y por último, el tema del acogimiento nos parece una opción deseable de una familia creada solamente por los vínculos del afecto, del cariño y de un proyecto en común. Pensábamos familia biológica, parece que está teniendo dificultades la cosa y también estamos paralelamente con la adopción, tratamientos, etcétera. Ya para dentro del mundo heterosexual tiene muchas complicaciones emocionales, psicológicas. Si tienes toda la presión social detrás y que no sabes que te vas a encontrar y que tu hijo o tu hija en un futuro tiene que añadir a su peso de ser adoptado o bueno, en caso de un hijo biológico quizás sería más fácil, pues me parece que es de ir de pioneras por la vida. Bueno, pues mi madre es de un pueblo de Toledo. A mí la que me educa realmente es mi madre. Mi madre es una persona muy tradicional. Es de las que tienes que casarte, vivir con un hombre te guste o no, y lo que te toque te toca. Pues ella se casó virgen, se casó con su marido, no le quería ya, porque mi padre siempre se portaba mal con ella, y aún así seguía, porque supone que es lo que tenía que hacer. Cuidar de sus hijos, estar en su casa, y que sobre todo que nadie supiera lo mal que podía estar ella. Pues a los 12 años, rápido curso, conozco una niña, se llama, no voy a decir cómo se llama, me gustaba, y lo puse en el diario. Creo que mi madre en algún momento leyó el diario, porque me prohibió verla. Me aisló, se dedicó a aislarme para que no conociera nada. Me llevó al psicólogo, yo sé que tenía muchísima ansiedad, tenía crisis de ansiedad muy pequeña, no sabía qué me estaba pasando, tampoco podía hablar con ella abiertamente.
Me casé. Yo la verdad es que no quería casarme. Al final, encima de ser un hombre, era un maltratador. Tuve dos hijos con él. Cuando me quedé embarazada del primero, pensé que él iba a cambiar conmigo, que se iba a portar bien, que iba a hacer caso, iba a escuchar. Pero se portó peor. Se pasó. Abusaba de mí, porque yo no me quería acostar con él. Luego me quedé embarazada otra vez. Tuve a mi hija. A los 4 meses me quedé sin leche por las crisis de ansiedad. Están psicólogos. Él me llevó al psicólogo porque no me quería acostar con él, decía que estaba mal. Fui por violación porque tenía además un estado de ansiedad horroroso. Me costó mucho decirlo, tenía una vergüenza horrible porque para mí, sobre todo me daba mucha vergüenza decir cómo me trataba. No, tardé luego unos años en separarme, pero me hicieron ver que no tenía la culpa. Yo ya estuve además haciendo terapia individual y terapia de grupo. Documental, protesta, creativa, que tiene lugar en el Matadero. Lo que más me gusta de todo esto es que primero se está produciendo durante el orgullo, ofrece otra perspectiva del orgullo. Se ve que lo pasamos muy bien en Chueca, pero también se ve que lo pasamos muy mal en muchas ocasiones en que retamos lo establecido, ¿no? Como cuando queremos adoptar o cuando nos inseminamos. Y segundo, me encanta que esto, me encanta este evento porque se está produciendo en un sitio neutral, que no es Chueca, que no es el salón de actos de una asociación LGTB o alternativa y tal. Tomo como opción la adopción y en este caso la adopción internacional por varios motivos. Uno, bueno, descarto lo que es la vía biológica, ¿no? El someterme a una inseminación. Bueno, como apoyo fundamental, yo creo que mi familia, o sea, el sentir que mi familia me apoya, que desde hace muchísimos años normalizó totalmente mi orientación sexual y mi madre en ningún momento tiene ningún prejuicio y de hecho me presenta a mí y a mi pareja y a mi hija y le dice, mira, es hija de las dos. O sea, ella misma ha incorporado un discurso en el que cabemos y nos reconoce como familia y no tiene ningún problema. Eso a mí me da mucha fuerza. De que los valores que estamos transmitiendo son valores que la van a ayudar a crecer, que va a ser una mujer del siglo XXI y que va a poder pisar totalmente como cualquier otro niño orgullosa de su familia. Eh bien, bonjour. Moi, je m'appelle Barbara Volman. Hi, I'm Kelly Cogswell, and I was a lesbian Avenger. I went to the first meeting because my friends were going. Donc, je m'appelle Emmanuel Le Sage. Soy de México, de la Ciudad de México. De la población LGBT en el Ecuador ha sido muy cambiante, sobre todo en estos últimos 12 años. En el 97 se despenaliza la homosexualidad en el Ecuador. Leticia participó en mi clase y con Leticia y a partir de ella con Fundación Causana. Bien, bonjour. Moi, je m'appelle Barbara Volman. C'est que, en tant que lesbienne, comme aussi d'autres minorités, on est submergé par les images de l'hétérosexualité. C'est vrai que tous les films, toute la télé, toutes les images, les photos, les publicités, tout ce qui nous entoure, les émissions de radio, les sons et les images qui nous entourent, c'est l'hétérosexualité. Que je me suis dit, on a vraiment besoin d'images et de sons qui nous représentent. Ahora estamos viendo el vídeo de presentación de Le Vidéos Ciné, que es una televisión lesbiana. En este momento está centrada en dar voz y lugares de encuentro a las lesbianas entre ellas. Hi, I'm Kelly Cogswell and I was a lesbian Avenger. I went to the first meeting because my friends were going.
and I stayed and worked because I realized as soon as I was in a room surrounded by a bunch of other girls that I had never been in that situation before. And suddenly I understood what it meant to be a lesbian. And suddenly I felt normal for the first time in my life because there were other people around me that were just like me. Mm-hmm. And when we took to the street and began doing actions, it was incredibly powerful, it was incredibly moving. Quiero hablar un poco sobre el impulso que motiva a los activistas para ser activistas. Y creo que no es para ser aceptadas ni volvernos aceptables. Es el deseo de existir en la sociedad tal como somos. La pregunta era si las Lesbian Avengers siguen actuando ahora en 2008-2009 o si el activismo en Estados Unidos ya, después de los 90 que actuara este grupo, ya se ha terminado. Hay algunos grupos que hacen algunas cosas, pero no hacen muchos. Es de vez en cuando. Trabajamos más o menos los años 92 hasta 94, 95, pero la cosa que hay todavía es el Dyke March, la marcha lesbiana, marcha lésbica que hay cada año en Nueva York, en Boston, en muchas otras lugares. Et quand j'ai commencé à militer, j'ai commencé à militer à un endroit qui s'appelle la MDF, la Maison des Femmes, et où se réunissaient tous les groupes, en tout cas la majorité des groupes parisiens, féministes ou lesbiens. Elles ont commencé à se définir comme lesbiennes féministes radicales, sachant que le radical n'était plus sur lesbiennes mais sur féministes. Il y avait des recherches notamment pour les garçons. Il y avait des tas de choses qui étaient faites. On parlait toujours que de la sexualité principalement hétéro, où les gays se battaient pour les risques par rapport à leur sexualité. Et pour certaines, à avoir un certain âge, elles commencent à penser à la retraite. Et il y avait pas mal de questions par rapport, par exemple, à la ménopause. Hace unos años el activismo lésbico estaba muy unido al activismo feminista y actualmente pues las lesbianas militantes están integradas en grupos homosexuales y se ha perdido un poco, muchas pueden decir incluso que no son, que son lesbianas pero no feministas. Pero por el contrario, a nivel de sexismo encuentran que sigue siendo la situación bastante parecida que en los años 70. Entonces, lo que opina Bárbara es que el desarrollo debería continuarse desde grupos de acción no mixta, o sea, no desde dentro de grupos ya existentes. La création du festival, donc de quand les lesbiennes se font du cinéma, Cinéfable, il y a 20 ans, c'est vrai qu'on est parti un peu aussi d'un constat du manque d'image de lesbiennes en étant au festival de Créteil, qui est le festival de films de femmes, qui est un très bon festival par ailleurs, et on regrettait qu'il y ait si peu de choses sur les lesbiennes. Et on s'est dit, ben, on va créer notre propre festival. Et 20 ans plus tard, donc, je suis arrivée à créer un autre projet basé aussi sur les images qui s'appelle Les Vidéos Obstinées, qui est une télé-web lesbienne. C'est vrai qu'à Toulouse, on voit aussi qu'il y a des couples non mixtes, donc le bac d'âme. Parce que comme dans les théories queer... Parce que se crea ya acontecimientos a partir de la lectura de lo queer, donde se llevan a cabo acontecimientos mixtos, donde incluso las propias lesbianas no utilizan esta forma de etiquetarse, sino que entran pues, dentro de lo que es el paraguas del queer. There was a big march on Washington that was a celebration of the Stonewall riots, and because lesbians are generally ignored in everything, we decided to arrange a dyke march the night before the big march. And that was the most amazing thing because there were 20,000 lesbians there. If, however, you want to be human, if you want to be fully human and a part of society, then you have to work at it. Mm-hmm.
That's where activism comes in. One of the most amazing actions that we organized was the March on Washington in 1993, I think. There was a big March on Washington that was a celebration of. En África del Sur hay mucha violencia contra las mujeres y también contra las lesbianas. Y ellos están golpeados, violados. Ellos marchan, ellos están ahí en las calles gritando, protestando. Tengo mucha admiración para ellas. Por ejemplo, en Guatemala, es muy peligroso ahí también para las lesbianas, pero ellos van de vez en cuando para hacer acciones en la calle. ¿Cómo van a tirar el movimiento? C'est vrai qu'il y a beaucoup de lesbiennes. Alors, elles n'avaient pas de nom, elles n'avaient pas de mari, elles étaient beaucoup plus libres par rapport à ça. Donc elles ont vraiment été très moteurs dans ce milieu. Et bien, parce que quand même le nombre de lesbiennes dans les groupes était quand même très très inférieur. Les plus anciennes ont vécu justement le fait d'être noyées dans les mouvements féministes hétéro. D'être noyées aussi dans les mouvements gauchistes hétéro. Et elles voient à travers le mouvement queer aussi une espèce de noyade où elles seraient mélangées et à nouveau complètement invisibles. Que quand on travaille avec vidéos et les médias de communication français s'intéressent pour les notícies générées par lesbianas. No, pas du tout. Los acontecimientos más relacionados con el tema de la sexualidad, como está muy de moda lo de mostrar a la sociedad cómo es el tema de la sexualidad entre mujeres lesbianas, pues que eso sí que puede actualmente salir en los media. Bueno, me llamo Leticia Rojas, soy ecuatoriana. Yo resolví meterme en el activismo LGBT básicamente porque cuando yo inicio o quiero generar un proceso de activismo, me encontré con la novedad que en ese mismo año se despenalizaba la homosexualidad en el Ecuador. Y dentro del proceso de reconocimiento constitucional de la libre orientación sexual, uno de los códigos que se había copiado era el Código del Norte, en la cual se hizo como una implantación en el Ecuador sobre las identidades LGBT. Y esto hasta antes de la despenalización no existía como proceso cultural con respecto a las construcciones de identidad. Y solamente un año después, con un proceso de reivindicación que se juntan a varias reivindicaciones sociales como jóvenes, mujeres, homosexuales, comunidades indígenas, negras y otras identidades que habían sido excluidas en el Estado ecuatoriano. Nosotros como organización resolvimos hacer un estudio sobre cuáles eran las violencias más sistemáticas que estaban ocurriendo, o por lo menos queríamos observar en nuestro propio contexto cuáles eran los hechos que se estaban suscitando entre nosotras. Entonces hicimos todo un proceso de investigación en tres ámbitos, que eran en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud y en el ámbito del trabajo. Y nos causó sorpresa, porque pensábamos que el ámbito del trabajo iba a ser el más fuerte, pero nos causó sorpresa que el ámbito de la salud sea el punto más vulnerable entre las mujeres. Y por lo menos entre los más agresivos, digamos así. Y nos encontramos que las mujeres lesbianas bajo la institucionalidad de la salud básicamente privada en el Ecuador, se estaba reclutando a mujeres lesbianas en clínicas privadas de rehabilitación para hacer curación de lesbianas. Mi abordaje particular es la teoría queer y mirar cómo categorías como las de raza, etnicidad, sexualidad viajan. Es decir, otro de los puntales del proyecto es cómo expandimos en la aula de clase fuera de las teorías, cómo aterrizamos un poco la teoría ya más, no solo en el cuerpo, y cómo salimos, ¿no es cierto?, de la Torre de Babel para poder realmente entender
trabajar, colaborar con organizaciones de base y comunidades que no están en ese espacio, ¿no? Un grupo fuerte de lesbianas son precisamente las que te comento que están trabajando hombro con hombro con la Casa Trans, el proyecto transgénero, y han traído a colación esta propuesta de lo transfeminista en un intento consensuado por no solamente no distanciarse de un tipo de feminismo que reivindica la sexualidad, ¿no es cierto?, más allá del binario y el género, bigénero, andróginos, y categorías que ni siquiera estaban en la mesa hace uno o dos años atrás. Entonces las lesbianas en esta coalición clave con las transgéneros ponen de relieve esta agenda política sobre lo que ellas llaman el transfeminismo, que ha sido interesantísima, retomada por ciertas teóricas importantes en los Estados Unidos como una propuesta además que podría ser alternativa a lo queer, entre comillas, y además, ¿no es cierto?, se instalan dentro del activismo político alrededor de lo trans y lo lésbico específicamente para confrontar, ¿no es cierto?, lo que esta coalición llama el corporativismo gay. Y son, como te decía, nuevamente hombres gays que han un poco coartado los recursos, pocos recursos que siempre hay alrededor de las organizaciones, orientados al VIH-Sida sin tocar un minuto la estructura de lo heteronormativo, sino por el contrario, reivindicarla, ¿no?, a través de sus cuerpos masculinos, que discriminan usualmente a cuerpos de hombres que no entran bajo la norma de pasar por hetero o entre comillas masculino. Lo visual, lo fotográfico, lo documental y el performance puede efectivamente ser una forma de llegar a mayores audiencias, crear solidaridades más allá de la tolerancia con la comunidad LGBT y aquí sí, particularmente con mujeres lesbianas y comunidad trans, porque históricamente han sido las menos visibles, más discriminadas, más perseguidas.